El 8 de septiembre comenzamos una nueva travesía africana. Para los que hemos viajado al continente y hemos trabajado ahí, sabemos que cada viaje es algo completamente nuevo. Independiente de lo que podamos planificar y coordinar, siempre las circunstancias son tan diferentes y a veces tan frustrantes que nos hacen entender realmente el sentido de viajar a África. Y los que hemos viajado allá tenemos un dicho, el TAB, This is Africa, baby. Ir a África es algo completamente diferente. Después de 5 días de viaje, 5 días, en un viaje que tendría que haber demorado solamente 2, después de 5 días pudimos arribar al lugar que esperábamos, que era Monkey Bay. Llegamos súper tarde en la noche, pero en la mañana amanecimos en medio de la adoración de una iglesia viña que recién están haciendo. Viajamos por diferentes lugares y también usamos diferentes tipos de transporte. Anduvimos en bote en el lago, anduvimos en caminos de tierra y en también caminos pavimentados. Pero ¿saben qué? Al final de todo, algo que no podía faltar, indiferente a la familia que nos recibiese o a la tribu que nos recibiese, era la alegría de una bienvenida africana. En medio de todas sus presentaciones, con mucha algarabía y mucha celebración, nosotros también tuvimos nuestra oportunidad de demostrar cómo lo hace la viña en Chile. Bueno, perdón David, perdón equipo de adoración, perdón la viña, pero se nos olvidaron todas las canciones. En total visitamos 7 comunidades: Bunguti, Monkey Bay, Funue, Balaka, Palombe, Blantyre, el Lower Chire. Esta última comunidad muy afectada por las inundaciones del año pasado, por el desborde del río Chire. Pero a pesar del desastre que les llevó inclusive a perder su iglesia, nos recibieron con la alegría tradicional de una tribu sena. Aquí tuvimos nuestra anhelada revancha. Justo para el 18 chico, hicimos lo que mejor sabe hacer un chileno. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al pelo a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a mi... Pero también tenemos un reporte de nuestro viaje, de lo que hicimos. Repusimos el techo del colegio Bunguti, que se había volado con el último temporal. Apadrinamos 326 niños del colegio. Y en nuestras visitas a la iglesia, aportamos con la reparación del techo de 4 de ellas. Y en otra, también pudimos poner la mitad del aporte que necesitaban para comprar un terreno para la iglesia. Pero lo más importante de todo, de que todas las personas que fuimos, nunca más volveremos a hacer lo mismo. Creo que esto es una de las principales cosas que pasa con un viaje a Malawi. En 2 semanas tú no vas a poder cambiar la cultura de un pueblo. En esas 3 semanas de viaje no podrás llegar y hacer grandes transformaciones quizás en las cosas que están afectando sus vidas. Pero lo que sí es transformado es tu corazón, es tu forma de mirar la vida. En algunos hubo una manifestación supernatural de su presencia, como esa estrella de la mañana que permanece para siempre, protegiéndonos,
no solamente como grupo, pero también individualmente. Nos hace entender que nuestra vida tiene sentido, nos hizo entender que nuestros testimonios tienen sentido para otras personas, pero lo principal, que Él no nos dejaría nunca solos y que estaríamos con Él desde ahora y para siempre. En particular, yo creo que África simplemente me vuelve al foco. Me hace enfocarme en lo que yo debo hacer. Realmente África para mí ha sido una experiencia de vida, desde que viví en ese lugar con mi familia hasta en estos viajes. Pero cada vez que vuelvo es una enseñanza nueva. Él me muestra el sentido realmente de la misión que nos ha dado, el sentido de la misión que nos ha dado como iglesia y lo simple que es esta misión, llevarlos a todos a Él, haciéndoles entender que es un Padre que prometió que vendría y Él vendrá por sus hijos. África simplemente me lleva al fundamento de por qué creí en Él, al fundamento que no tiene que ver con una religión, que no tiene que ver con cuánto sé o cuánto más elevado estoy de otro, sino que tiene que ver con vivir como hermanos y entender que este Padre nos puso juntos para poder llegar un día juntos, llegar a su presencia. Oh.